¿Qué pasó, mi parce, mi cuate, mi brother? Y en este video te voy a mostrar. Esto sucedió en el encuentro de Messi y cracks del Paris Saint Germain con sus mujeres. Sí, 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 hermanito, un día antes de llegar a Barcelona para firmar. Y por fin, Messi, por fin. Además, hermanito, te voy a hablar de Ilaix Moriba. ¿Qué carajos le está pasando a este muchacho en el Barcelona? ¿Por qué lo castigaron? Ya te lo voy a decir. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de A la Tirán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Beth Flores y ahora sí, que rueda el video en este universo de cracks. Así es, mi querida Ibet, perfecto. Miércoles 4 de agosto del 2021 y el mundo blaugrana vuelve a respirar. Yo no me imaginaba el Barça sin Messi. Listo, así caladito para firmar su contrato que lo vincula al club hasta el 2026. Y es que ya es 99.9999% que en las próximas horas se produzca la firma inminente. Y bueno, el otro 0.0001%, no creo que pase nada. La intención, lo que quiere Joan Laporta, es que Messi dé este domingo un discurso como capitán en el Gamper delante de nada más y nada menos que de la Juventus de CR7. Sin lugar a dudas, un alivio para la afición blaugrana. Y es que te lo digo, bro, el Barcelona sin Messi termina quinto en la liga. Y hoy perdió en Alemania. En estos momentos, Jorge Messi, su padre y representante, está volando desde Miami a Barcelona para reunirse con Laporta y con Messi. Esto, hermanito, un día después de la reunión del encuentro del agasajo del astro argentino con los cracks del Paris Saint-Germain, que incomodó de cierta manera a algunos hinchas blaugranas. Algunos decían que Messi le hacía un guiño al Paris Saint-Germain, que Neymar, Di María, Paredes y demás lo estaban convenciendo para que firmara por el club parisino. El día de ayer, mi bro, los culés así estaban viendo a Messi junto a los jugadores del Paris Saint-Germain cuando todavía no ha firmado con el Barça. Pero no, nada de eso, calma, tranquilos. El astro argentino y los sudamericanos del París disfrutaban de sus vacaciones en Ibiza. Un encuentro entre amigos, todos con sus respectivas mujeres. Aquí las podemos ver, hermosas, bellas. Rodeados de mate, buena plática, comida, sí. Una buena noche en Ibiza. No se me olvida esa noche en Ibiza. Y sí, para la tranquilidad del mundo blaugrana, Messi ya está en Barcelona, va a firmar, va a jugar el domingo, se va a presentar. Así que quédate feliz, celébralo, culé. Y que quede claro que Messi no ha escuchado ninguna oferta de otros clubes y además se rebajará el 50% de su salario para continuar jugando en el Barcelona. Y no existe mayor muestra de compromiso con el club de su vida. Amigos, estoy de regreso con la trivia del día. La pregunta de hoy es: ¿cuántos fueron los clubes de la Serie A en los que jugó el brasileño Thiago Silva? Opción A, 3 equipos. B, 1 equipo. Opción C, ningún equipo. O la opción D, 4 equipos. No olviden que yo los espero al final del video con la respuesta correcta. Pero antes de seguir con Alda, recuerden que pueden ir a seguirme a mi canal que se llama Footbites, también con contenido para los amantes del fútbol. Ahora sí, seguimos contigo, Alda. Muchísimas gracias, cariño. Perfecto. Hermanito, ¿te acuerdas de Ilaix Moriba? Pero claro que sí, Alda Tuirán, ¿cómo no? El nuevo Pogba del Barcelona, el chico que defendió a Messi de Casemiro. Esta joya que lamentablemente no está pasando un buen momento en el Barcelona. Sí, Moriba, una de las sensaciones de la temporada pasada del cuadro culé. Finaliza contrato en el 2022, pero el chico de 18 años, a estas alturas, no quiere renovar con las condiciones que le ofrece la directiva del Barça. Sí, repito, cracks, la directiva encabezada por Joan Laporta ya le ofreció renovar, pero los términos propuestos no le terminan de convencer. Bueno, aclaremos algo, no directamente al chico, sino a su representante. Lo que sí es cierto es que ahora mismo su futuro es incierto. Te lo digo, bro, en estos momentos Moriba está más fuera que dentro del Barcelona. El club no modificará su última oferta, pero aún así, creen y esperan que el futbolista recapacite. Si Ilaix Moriba no quiere renovar, tiene las puertas abiertas. Es imperdonable que un jugador de 18 años exija mejoras de contrato y más, conociendo la situación económica del club.
Si Ilaix Moriba no quiere renovar con nuestras condiciones, tendrá que buscar otras opciones. El Barça está por encima de todo y no entendemos que no valore lo que el club ha hecho por él. Muy bien por Laporta, la verdad, durante muchos años Bartomeu entregó todo el poder a los jugadores del Barcelona. Ahora las cosas han cambiado. El Barcelona por encima de todos. Bueno, por encima de Messi. Opinen ustedes. El hecho es que el muchacho, que gana actualmente 2 millones de euros por temporada, no quiere renovar por menos de 6 millones de euros. Muy a pesar de no haber jugado ni 10 partidos en primera. Y es que lo que exige supera, por ejemplo, el salario de Agüero y de Depay. Incluso cuadruplica el salario de Pedri, que ha jugado más de 65 partidos esta temporada. Una pena esta situación de Moriba, esa joya que tan sonriente se le vio con Messi. Sí, aquí lo podemos ver tan sonriente, tan feliz con el crack argentino. Un Leo que lo acobijó, le brindó toda la confianza, se encariñó con él. Ese chico, hermano, que defendió a su capitán de las patadas de Casemiro. Sí, lo recuerdas, se enfrentó con Casemiro para defender a Leo. Ese mismo chico que casi se le arrodilla a Koeman por meterlo en el primer equipo. Y lastimosamente, hermanito, hoy es castigado. Sí, la joya es castigada. El jovencito jugador del Barcelona sigue tirando de la cuerda y sorprende al mundo Barça. Esta es la imagen de hoy, mi bro. Moriba no está en el 11 titular ni en el banquillo de los suplentes del Barcelona B en el tercer amistoso de pretemporada. Sí, la cuerda con el futbolista sigue tensada y más después de las declaraciones de Laporta. Actualmente se entrena con sus compañeros, pero sin tener minutos sobre el terreno de juego. Recordemos que hace poco más de 2 semanas Moriba cambió de representante. El jovencito jugador ha cambiado de representantes y sus asuntos ahora están en manos de la agencia de representación alemana Rogon. Ahora mismo Moriba tiene 3 opciones: o firma, o va a la grada, o sale del equipo. La cuestión aquí, hermanito, es que pase lo que pase, se vaya o se quede, ya no será nada igual para Moriba en el Barça. Tendrá que reivindicarse para tener nuevamente el cariño de toda la afición blaugrana. Ahora bien, crack, falta escuchar la versión del jovencito. Esperemos que se manifieste pronto. Cracks, estoy de regreso con la respuesta a la trivia del día. Les recuerdo otra vez la pregunta. ¿Cuántos fueron los clubes de la Serie A en los que jugó el brasileño Thiago Silva? Y la respuesta correcta es la opción B. En diciembre del 2008 fue transferido del Fluminense de Brasil al AC Milan de la Serie A italiana. Esta transferencia fue por el valor de 10 millones de dólares. Su debut con el club rossoneri se produjo el 21 de enero del 2009 en un amistoso contra el equipo alemán Hannover 96, en el que el Milan se llevó un empate 2-2. El zaguero tuvo un buen rendimiento y además jugó los 90 minutos del partido. En la actualidad defiende la camiseta del Chelsea, equipo que hizo efectiva su llegada en el año 2020. Y el conjunto blue se hizo con los servicios del experimentado defensa después de un gran paso por Francia en la Ligue 1 con el PSG. Muchísimas felicidades a todos los que tienen la respuesta correcta. Recuerden además ir a seguirnos en nuestras redes sociales que les dejamos en pantalla. Yo soy Beth Flores y les veo en el siguiente video.